Os voy a explicar un poco, la verdad es que es un tema un poco complejo de trasladarlo, ¿no? Pero bueno, eh, voy a explicar un poco de dónde viene el tema y, eh, bueno, luego, o como os vamos a pasar por escrito todo, tendréis opción de, po de poder leerlo con más detenimiento. Bueno, como sabéis, eh, desde nuestro grupo y hace un mes más o menos, lo que queríamos aclarar era el procedimiento de adjudicación a Fundación Metrópoli del convenio por 664.000 euros. Eh, no solo eh, tuvimos oportunidad de hablar sobre el procedimiento, sino sobre también el propio documento por el cual este ayuntamiento había pagado 664.000 euros. Eh, nosotros, eh, después de las dos comparecencias que hubo, la conclusión que sacamos de la adjudicación de este convenio a dedo a Fundación Metrópoli era que el documento que Fundación Metrópoli nos había presentado, y de hecho vinieron aquí a presentarlo, eh, había, sido, había supuesto una tomadura de pelo para Bilbao. Vimos y lo pudimos constatar que ese documento no era más que una recopilación de afirmaciones y de evidencias que, bueno, que todos en Bilbao conocemos, ¿no? Eh, por daros un ejemplo, se nos exponía los diferentes desniveles que existen entre los diferentes barrios de Bilbao, ¿no? Bueno, no creo que un vecino de Santuchú dude de ese desnivel que pueda existir. No tiene que venir Fundación Metrópoli a, a explicárnoslo, ¿no? Eh, lo único que consideramos que hizo Fundación Metrópoli es, es hacer uso, pues bueno, de una nomenclatura, una especie de vocabulario que ellos han, se han, que han elaborado, que se han inventado ¿no? como componentes de excelencia, eh, para detectar eh, los puntos fuertes y los puntos débiles de los barrios. Y, desde luego, eh, creemos que ese informe que ha costado 664.000 euros no refleja nada que ni los vecinos ni vecinas ni tampoco las asociaciones de Bilbao eh, de vecinos no, no sepamos ya, ¿no? Eh, como sabéis, el documento estaba compuesto por datos propios de la, del Ayuntamiento, de la, del Observatorio Urbano de Barrios, sobre diferentes eh, necesidades que existían en los mismos y analogías de proyectos que se habían llevado en distintas ciudades del mundo, ¿no? Eh, y además, eh, analogías utilizadas constantemente por distintos estudios de arquitectura. ¿no? O sea, por ponernos un ejemplo, eh, nos pusieron eh, un caso de peatonalización de Times Square en Nueva York. Y el otro día resulta que estuvimos en otra charla también organizada y pusieron el mismo ejemplo. ¿no? Quiero decir que es, eso son cosas que fácilmente se pueden encontrar en Internet o bueno, en cualquier trabajo urbanístico que se haya hecho. Por lo tanto, consideramos que ese informe adjudicado a dedo no era imprescindible, desde luego para detectar qué proyectos necesita Bilbao y sus barrios a futuro. Y sobre todo lo que consideramos es que una parte importante del trabajo que sea bueno, la mayorita, la parte más importante del trabajo que se ha presentado por parte del área ha sido fruto del trabajo de la propia área y de las asociaciones de los barrios y que por lo tanto ese documento de Fundación Metrópoli valorado en 664.000 euros de poco o nada ha servido y por lo tanto nosotros ya decíamos entonces que creíamos que no era necesario ese gasto ¿no? eh, bueno hablábamos por tanto del propio contenido y de la forma que nos intentaron explicar por qué se había adjudicado vía convenio y no vía licitación pública unas explicaciones que a nosotras no nos convencieron y por lo tanto hemos querido dar un paso más ¿no? qué es lo que hemos hecho bueno pues hemos acudido a la autoridad de la competencia y lo que hemos solicitado es la apertura de un expediente informativo para dirimir eh, si realmente el procedimiento que se ha seguido vulneraba o no la libre concurrencia la autoridad vasca de la competencia y por pues, explicaros brevemente es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al departamento de hacienda y finanzas del gobierno vasco que desarrolla su actividad con independencia orgánica y funcional y cuál es la misión bueno pues eh, como ellos mismos se autodefinen su misión es eh, promover garantizar y mejorar las condiciones de competencia y, tra y transparencia del mercado respecto a las actividades económicas que se ejercen en el ámbito territorial, tanto en el ámbito público como privado. Bueno, pues deciros que estuvimos reunidos con ellos, eh, estuvimos en su sede, eh, acudimos eh, por parte de Oscar Herria Bildu, uno, pues, una representación del grupo municipal y también nos acompañó nuestro abogado. Y eh, lo que hicimos fue la entrega del dossier, que hoy os entregamos también a, vo a vosotros. En ese dossier fundamentalmente nuestro abogado lo que planteaba era eh, lo vago que era el contenido del expediente administrativo de este convenio urbanístico o de este convenio y una relación de los argumentos que desde el área se nos habían planteado y que considerábamos insuficientes para justificar eh, la adjudicación de este contrato mediante un convenio de este tipo, ¿no? Eh, como digo, el informe os lo hemos entregado y yo me voy a ceñir exclusivamente, porque eh, bueno, es bastante extenso y no lo voy a empezar a desarrollar en su conjunto. Me voy a ceñir a las cuatro conclusiones que nuestro abogado bueno, eh, resumió al final del mismo. ¿no? Y, por lo tanto, la primera conclusión que sacábamos nosotros, visto el expediente y después de las comparecencias que se habían realizado aquí en el ayuntamiento, que este ayuntamiento de Bilbao no se ha molestado en llevar a cabo ni la más mínima operación de calificación jurídica del acto a fin de fundamentar en base al contenido del mismo que resulta plenamente diferenciable de un contrato de servicios y por tanto corresponde materializarse mediante un convenio de colaboración. Esto qué significa? Bueno, Como sabéis, eh, nosotros cuando tuvimos acceso al expediente administrativo, eh, en ese expediente administrativo nosotras esperábamos encontrar una justificación de por qué este contrato se había adjudicado a dedo vía convenio y no mediante una licitación pública, ¿no? Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando tuvimos acceso a él? Que lo que veíamos era que en un único párrafo el ayuntamiento intentaba justificar esa adjudicación y para ello lo que hacía era adjuntar, adjuntar un documento, era un documento del órgano consultivo de contratación de Madrid. Ese documento hacía referencia a, a por qué la Policía Nacional y eh, la, la fábrica de moneda y timbre habían elaborado un convenio para la elaboración de los nuevos DNIs. ¿no? Bueno, nuestra sorpresa fue encontrar ese ejemplo ahí. Eh, no encontrábamos ni hemos visto eh, ni nos han explicado en qué se parece este convenio con Fundación Metrópoli a ese convenio entre la, la Policía Nacional y la fábrica de moneda y timbre. Y es más, eh, a nosotros lo que nos hubiera gustado es que eh, directamente este ayuntamiento hubiera hecho una consulta a este órgano consultivo de contratación de Madrid y que se hubiera consultado previamente si eh, este servicio se podía adjudicar vía convenio, ¿no? Por lo tanto, consideramos que el Ayuntamiento nos ha molestado en lo más mínimo, directamente ha pegado ese documento de la fábrica de moneda y timbre al expediente y no hay el informe de ningún eh, responsable que eh, nos indique en qué se parecen estos dos convenios. ¿no? Entonces, esa es una de las primeras conclusiones que hemos sacado, es decir, nos han molestado en lo más mínimo en hacer una justificación legal sobre el porqué de esta adjudicación. Lo segundo, tampoco eh, eh, hemos visto que se haya hecho ningún tipo de justificación sobre la calificación jurídica de este convenio, es decir, nosotros les planteábamos, ¿no? Este convenio, ¿qué es? ¿Es un convenio de servicios? ¿Es un convenio de, de, de elaboración de un informe técnico? La ley de contratación pública, y eso en su momento de la comparecencia también lo explicábamos, en el dosier también lo tenéis, hace una especie, en, uno de sus, en un anexo segundo, elabora una especie de epígrafe de clasificación de distintos contratos. Contrato de servicios, eh, contrato de consultoría. Nosotros hemos estado solicitando reiteradamente que nos intenten calificar este convenio en uno de esos eh, epígrafes. No lo han hecho y es que realmente no tienen manera de justificar en cuál de los apartamentos o departamentos eh, lo circunscribirían. ¿no? Luego también. Eh, resulta patente, según nuestro abogado, y nosotros también, evidentemente, compartimos, que el contenido básico del convenio es perfectamente subsumible en un contrato de servicios. De hecho, queremos que, con las pocas explicaciones, lejos de justificar la adjudicación vía convenio, lo que se hace es dejar en evidencia que esto es un contrato entre una empresa que paga y otra empresa que hace un servicio concreto. Nuestro abogado ha adjuntado al, al expediente o bueno, a, al informe que hemos entregado a la autoridad de la competencia una resolución de la Abogacía General del Estado. En esa resolución se hace una clara distinción y una clarificación de la diferencia que hay entre los contratos y los convenios. De hecho,. Eh, yo creo que eh, si tenéis ocasión de leer el informe con detenimiento, eh, creo que es bastante transponible al ejemplo de Bilbao, donde eh, bueno, ahí lo que se dice es que hay que ser muy estricto a la hora de elaborar esos convenios, y por otro lado que solo en los casos en los que eh, ese convenio suponga una, eh, una finalidad común, ¿no? Eh, en concreto, una colaboración encaminada a obtener un fin común eh, es cuando se pode aportar la a forma del convenio, ¿no? En este caso no creemos que hai un fin común. En este caso, creemos que el ayuntamiento tenía una necesidad de elaborar un documento y Fundación Metrópolis se lo ha hecho. ¿no? Por lo tanto, hay una de las partes que presta un servicio y la otra simplemente lo paga. ¿no? Y, por lo tanto, y basándonos en ese documento que nosotros hemos entregado de la Abogacía General del Estado, creemos que, eh, en este caso, claramente lo que estamos hablando es de un contrato... De prestación de servicios. Contrato que nosotros creemos que lo podía haber elaborado cualquier estudio interdisciplinar del ámbito territorial de Bilbao, de Vizcaya o según la cuantía del contrato bueno, del que se quisiera presentar. ¿no? Eh, bueno, es un poco lo que estamos intentando dirimir. Esperamos que la autoridad de la competencia en ese sentido eh, nos aporte también más claridad y. Por ello, nosotros lo que eh, hemos planteado es eh, que, bueno, que la autoridad de la competencia dirima si este convenio constituye una vulneración del principio de transparencia, publicidad y libre concurrencia que deben regir en la contratación pública. Nosotros entendemos que una administración como el Ayuntamiento de Bilbao tiene la oportunidad de elaborar un pliego lo suficientemente detallado lo suficientemente exigente y eh, lo suficientemente concreto por el cual todos los estudios que reúnan esas condiciones se puedan presentar. ¿no? Y creemos que lo adecuado hubiera sido eso. En cualquier caso, eh, bueno, el, la autoría de la competencia va a abrir un expediente informativo mmm, en, los próximo, en los próximos días y, y veremos en qué concluye este tema. No sé si tenéis alguna pregunta por hacerme. Hemos, hecho, hemos intentado hacer un trabajo lo más claro posible. También nos hemos subrayado las partes que consideramos que son eh, como más significativas del documento que nosotros hemos presentado. Y bueno, si tenéis cualquier duda igual después de leerlo, pues nos llamáis y e intentaremos aclarároslo. Sí, eh, supongo que en nuestra página web, ¿no? Eh, en YouTube tenemos un canal, EH Du Bilbo, pero supongo que estará el enlace en nuestra página web. Si no, me llamáis y hablamos sin problemas.